exilio y realmente iba poco. Cumplía con sus obligaciones, pero él muere en Granada quejado de una fiebre. Muere en Granada. Hay datos suficientes para eso. Por ejemplo, las exequias duraron 9 días, se celebraron en una iglesia que estaba aquí enfrente. Se celebraron durante 9 días y todas las casas principales de toda la nobleza andaluza y del país que dieron tiempo a abrir, como prebendados, beneficiados, también los clérigos, canónigos, capellanes, capellanes reales, todos celebraron la oración junto con los oradores de toda la provincia de Granada y de toda la provincia en la iglesia de San Francisco Grande que estaba ahí, donde se colocó su catafalco a las pocas, en los pocos momentos después de morir. Y el gran capitán murió aquí abajo. Murió tanto en Granada, el 2 de diciembre de 1515. Hace 500 años, o hace 500 años de periodo. No murió. De alguna otra bóveda anterior nazarí, mejor. Liviano, muy poco, prácticamente se sube. Sí, por tanto, pero sí se conserva lo que sería la trama de una escalera, una rampa de subida. Y justo donde está la cortina, ahí hay otra cámara que es donde se extendía la cámara del gran capitán donde murió. Si os dais cuenta, los contrafuertes estos son bastante poderosos, además es un arco rebajado con casi carpanel, donde apoyaban las partes superiores. Entonces, la cámara donde muere el gran capitán es aquí, y él muere en su cama, rodeado del sacerdote y los clérigos que le asistían, doña María de Manrique de Lara y Espinosa, su mujer, su hija Elvira, los criados más nobles, más sirvientes, y los mandados del rey, porque sabían que él podía morir, entonces había que certificar la muerte. La muerte no la certifica cualquiera. ¿Cuál es el mandado del rey? Pues el presidente de la Real Chancillería, que es el que está en el momento de la muerte. Muere aquí con él e inmediatamente ordenan el traslado. Y se ordena el traslado y se va, como había dispuesto, al catafalco con tome negro de la Casa Grande de San Francisco, que es justamente el centro. De la gallinería, y cogido por la calle del Estribo. La calle del Estribo se llama Estribo, ni más ni menos, que porque apoyaba sobre un falso estribo del puente. Por eso se llama calle del Estribo, calle Estribo. Atravesaba el Sacatín, que tenía 2 o 3 más aperturas, atravesaba el Sacatín y vino y estuvo aquí, en el sepelio. ¿Por qué? Primero, por rendir homenaje a los reyes católicos, que estaban aquí, él había sido vasallo de sus señores, de los reyes católicos, y muy especialmente porque doña María Manrique lo dejó de alguna manera encomendado y dicho que cuando se produjese el traslado se hiciera el agradecimiento a la emperatriz Isabel de Portugal. Isabel de Portugal está enterrada aquí. Y ella, doña María Manrique, dejó hecha una donación en dinero, una manda, no me acuerdo cuánto ducado, en el año 1527 para la construcción de esta portada de Juan de Prada del año 1527, y ella hace esa donación o esa manda, la deja hecha para que se pague. Ese es el motivo fundamental, rendir culto, por supuesto, a los reyes católicos y a doña Isabel de Portugal. Entonces, en Pinos, en el puente de Pinos, donde debería haber colocado una lápida que conmemoramos hace 4 o 5 años, los 200 años, no se ha colocado, está pagada y entregada, pero no se ha colocado, pues se capitula y se dice que los franceses entrarán en Granada y no violarán a las mujeres, no saquearán las casas, respetarán el culto, no saquearán los monumentos históricos, artísticos y tal, y que respetarán las costumbres de esos 5 puntos, respetarán las costumbres de la ciudad. Bueno, no sé lo de las mujeres y lo del saqueo, que también podemos hablar, pero que aquí entraron y cuando vieron la lápida, dieron a por el gran capitán que se la tenían guardada, sobre todo porque el gran capitán está enterrado y en las capillas laterales, el gran capitán está enterrado, pero en las capillas laterales hay un montón de pendones de tropas francesas. Unos con Joaquín y otros conmigo, y vamos a subir el claustro de arriba y vamos a ver el coro. Vamos a ver primeramente lo que yo voy a decir, muy breve, sobre la iglesia, sobre el enterramiento, sobre la iglesia, cómo se hacía la exequia. Y posteriormente ya, pues, nos organizamos los grupos con Joaquín, y subimos arriba y ya que tiene que seguir en la iglesia. La parte de arriba, los centros de edad.
el sitio que la iglesia de San Jerónimo merece muchísima visita porque no se puede ver. De todas maneras recuerda mucho la, la capilla real, como ya he dicho. Además, es una capilla un poquito más grande. La capilla real es diferencial hasta que llegaron los franceses. En 810 estaba totalmente encalanada y terminada. De manera que allí junto estaba la, la misma reja de San Martín, de Bartolomé de Jaén, que la que hizo la capilla real. En las capillas laterales existía la misma reja. Y el cuerpo de campana, antes de que se desmontara, se hizo con Enrique de Corcuera, los anales, que tenía mejor música que la de muchísimas catedrales.